Monse, ¿me puedes quitar la caca con el palito, por favor? Ya te la quité. Ya, ¿no queda más? Es que no se ve, pero... O sea, sí queda, pero lo embarrado. Hola, amigos. Buenos días. Venimos al Parque Tangamanga. Otra vez. Ese video que vieron ahorita es de otro día, es de como el fin pasado, ¿no? Sí. Y vinimos a correr. Ese es el Parque Tangamanga 1, está en la capital aquí de San Luis. Y hay Parque Tangamanga 1 y Parque Tangamanga 2. Pero este, en nuestra opinión, está más chido, ¿no? Sí. Y también está más cerca de donde nosotros vinimos, entonces vivimos, entonces por eso vinimos aquí. Son las 8 de la mañana y hay muchísima gente. Se sorprendería la cantidad de gente que viene aquí tan temprano, desde las 7 ya, desde las 6 yo creo. Sí, hemos venido a las 7 y está ya lleno, o sea, muchísima gente. Si nunca han venido, les recomiendo que vengan, vale la pena, machín. Y si les da flojera o así, o sea, no piensen que tienen que venir a hacer ejercicio, a correr o a andar en bici desde el principio. O sea, no se hagan como el gran compromiso de hacer algo muy difícil desde el principio, porque pues se les van a quitar las ganas. Nada más piensen en venir temprano o en venir así un día a caminar, a conocer. Nosotros venimos a correr, vamos a correr como unos 10 kilómetros. Ayer corrimos 8. Ayer corrimos 8 y medio. Entonces igual ahorita la armamos unos 10. Si nunca han corrido, empiecen tal vez por caminar. O sea, yo les recomendaría que si nunca han corrido, que empiecen caminando. Al principio van a estar muy aguaditos, entonces tienen que tener paciencia para fortalecer los tendones y los ligamentos de las articulaciones. Ese sería como el aviso que yo les daría. Yo empecé a correr el 1 de enero de este año y dije, sí, voy a correr. Ya estaba súper motivado después de ver videos de Goggins. Dije, sí, a correr. Duré 3 días corriendo 5 kilómetros diario y el cuarto día me desperté y ya traía el tendón de Aquiles destrozado. O sea, ya no podía ni caminar. Entonces, ese sería como un consejo mío, de que empiecen lento. Luego tuve que caminar después como 2 semanas, entonces escuchen a su cuerpo de lo que les dice. Y tenga paciencia para fortalecer y condicionar las articulaciones. Amigos, otra cosa que se me olvidó decirles es de que ahorita, o sea, que quiero explicarles la estrategia que traemos nosotros para correr. Ahorita que vamos empezando, nosotros no nos estamos preocupando por velocidad. O sea, no estamos haciendo entrenamiento de intervalos ni intentar correr siempre al máximo. O sea, de que a pesar de que podríamos correr más rápido de lo que corremos, ahorita nosotros estamos formando una base aeróbica. Es de que se hace, o sea, corriendo a un paso moderado, si no es que lento, por más tiempo, ¿no? Entonces ir formando una base aeróbica, eso es lo que estamos haciendo. Y incluso antes de eso, o sea, antes de preocuparse por base aeróbica y por velocidad, lo primero que hay que afinar es la disciplina y la constancia. Y para eso, por eso les sugiero de que no piensen que tienen que empezar a correr. Aunque quieran empezar a correr, o sea, no subestimen el caminar. O sea, pueden empezar a caminar. Y caminando también van a fortalecer machín, el tendón de Aquiles y las rodillas y las piernas y las caderas y todo. Entonces, caminen, aunque sea. Intenten levantarse y pónganse retos que puedan cumplir en los días difíciles. O sea, no solamente si ahorita están motivados y dicen, ay, sí, voy a correr todos los días, piensen como que pónganse algún reto que puedan cumplir incluso en los días en los que no van a querer venir. Que puedan mantener de manera sostenible. Entonces, caminando, yo creo que es uno bueno. Empiecen caminando, así. Olvídense, caminando nada más. Igual y pueden caminar, no sé, 15 minutos y correr 5. O una cosa así. O caminar. Pero creen ese hábito, creen la constancia. Ya después, métanle correr. Y con la paciencia, de nuevo. La paciencia, constancia. Y así van a ir agarrando vuelo. Y al rato ya van a estar corriendo mucho. Así que esos serían nuestros tips. Y bueno, amigos, sí está muy padre venir al parque y demás, pero si ustedes no tienen un parque cerca, no dejen que eso sea una excusa. O sea, no dejen de que si no tienen parque no voy a ningún lado, ¿dónde voy? Así, salgan a la calle, aunque sea.
a caminar. O sea, realmente nosotros corremos todos los días, pero bueno, ¿tú también? Sí. Bueno, ella también. Corremos todos los días en la calle, o sea, solo venimos al parque los fines de semana, porque pues es más tiempo de traslado y demás, pero la mayor parte del día pues, salimos a correr a la calle, entonces salgan a donde tengan chance y no dejen que el hecho de tener o no parque nos pueda detener. También pues vean, busquen zonas padres en su ciudad, todos lados van a tener algún lugar padre. Realmente aquí el parque pues no lo notaba, no se me hacía relevante hasta que empecé a correr, como que ya lo empecé a valorar. Entonces intenten encontrar esos lugares donde estén bonitos y puedan hacer este tipo de actividades. Es cosa de buscarle, o sea, pensarías que tu ciudad no tiene nada especial, pero tal vez si abres los ojos y buscas bien, va a haber cosas padres de seguro. Entonces, pues busquen eso y aprovechen. Bye bye. No, es video. ¿Estás grabando? Ah, qué sí. Bien. ¿Cómo estás, viejo? ¿Bien tú? Bien, güey. ¿Qué estás haciendo? Pues eso no me pone justo. Así que, nada, sin más, vamos a correr. Ahora al rato les muestro los avestruces. Están chidos. Y nada, ¿algo más que decir? No, a darle. A darle. Bye, bye. Ah, bueno, déjenme saber en los comentarios qué les parece este vlog. Es la primera vez que hago uno de estos y la verdad que me da hasta pena hablar en esto, pero creo que sí tienes que ser un poco psicópata, ¿no? Para hacerlo. Así que, bueno, ahí está. Denle like y hasta la próxima. Bye. Bye. Bye.